Los líderes nacionales de todos los partidos estarán hoy en Andalucía para el cierre de campaña electoral. Estarán Mariano Rajoy, Pedro Sánchez, Alberto Garzón, Albert Rivera, Rosa Díaz y también Pablo Iglesias. Las últimas horas están siendo frenéticas. La mayoría está haciendo cientos de kilómetros y algunos protagonizan hasta 4 actos al día. Para 104 familias de Santa Cruz de Tenerife, ayer fue un día de inmensa alegría. Consiguieron en un sorteo ser los adjudicatarios de una vivienda pública. Otras 1.600 familias no podían ocultar su decepción. Hoy despediremos el invierno y daremos la bienvenida a la primavera. En las zonas de costa esperan que lleguen pronto las buenas temperaturas para animar al turismo a darse el primer chapuzón del año. Si las nubes no lo impiden, hoy por la mañana desde las 8 y hasta las 10 y media podremos disfrutar de un eclipse de sol. No ocurría desde 2005. Solamente Noruega y Dinamarca podrán disfrutar de ese eclipse total. En España lo veremos parcialmente y los canarios serán los primeros en contemplarlo. Si miran al cielo, no lo olviden, háganlo con gafas de protección. Buenos días. El gobierno de Túnez ordenó anoche el refuerzo de las fronteras y el despliegue de su ejército. Es la respuesta al comunicado del Estado Islámico que reivindica el atentado. Hay 9 detenidos en las últimas horas por su relación con el ataque. El grupo Estado Islámico ha reivindicado el atentado, aunque se está verificando su autenticidad. Dicen que no habrá paz ni seguridad y que este tiroteo es solo la primera gota de lluvia. Túnez ha desplegado al ejército y ha endurecido el control en sus fronteras. Grecia se ha comprometido esta madrugada en Bruselas a presentar nuevas reformas que permitan desbloquear los fondos del rescate. Las negociaciones se han hecho en una polémica reunión a la que solo estaban invitados los presidentes de las instituciones europeas y los líderes de Alemania, Francia y Grecia. La cumbre de Bruselas continúa hoy y por eso será la vicepresidenta Sáenz de Santamaría la que presida la sesión del Consejo de Ministros. Hoy el gobierno tiene previsto aprobar la reforma de la formación profesional para adaptarla a las demandas laborales actuales. Además, también se aprobará la oferta de empleo público para este 2015. Después de un día de lluvia y viento, anoche se temía lo peor en Valencia. Preocupaban los efectos de las fuertes rachas sobre los monumentos que ardían por si el calor o las llamas alcanzaban a los edificios cercanos. Finalmente, nada de eso ha pasado en la Nit de la Crema. Ya ha llegado a Barcelona el crucero en que viajaban los dos españoles víctimas del ataque en Túnez. Nunca habían salido de España y ese viaje era un regalo de sus hijos por sus bodas de oro. Estaremos en directo allí en Barcelona para recibir a los pasajeros. Esta mujer que van a ver apuñaló a una embarazada para extraerle el bebé del vientre y hacerlo pasar como suyo. Se fue hasta un hospital diciendo que había sufrido un aborto. Será juzgada en breve. Enseguida les contamos cómo ha terminado esta terrible historia. En España, acceder a una vivienda es el sueño de muchas familias y en Tenerife más de... Hoy serán repatriados los cuerpos del matrimonio de jubilados catalanes que perdieron la vida en el ataque yihadista en Túnez. Ellos y la pareja valenciana que estuvo desaparecida casi 24 horas tendrían que haber vuelto en un crucero que atraca hoy en Barcelona y parece que ha llegado hace unos minutos. Gemma Sola, Barcelona, buenos días.